Hola, ¿qué tal de nuevo amigos de YouTube? Soy Super Yo y aquí estamos de nuevo con un juego de móvil. Después de esta estupenda intro que tiene el juego, vamos a empezar a jugar. Va a ser mi primera partida. He visto el vídeo promocional que tiene este juego en YouTube y realmente lo que enseñan es esta misma intro, así que no conozco mucho más del juego, no sé gráficamente cómo se ve. No tengo ni idea si a lo mejor la intro es muy diferente a lo que es el juego. Así que bueno, vamos a ver qué tal es este juego, que por lo menos pinta bastante bien. Aquí podemos escoger entre... No entiendo por qué poner en Rec, HD y Perfect. No sé qué diferencia hay. Ah, vale, podemos ver que el Rec, donde pone Rec y pone HD, no tiene sombra el personaje en el suelo. Sin embargo, en el que pone Perfect, vemos que tiene como mejor iluminación, sombra el personaje, la ventana que tiene detrás hace reflejo en el suelo. No sé por qué mi configuración, a lo mejor sale así siempre por defecto, es el HD. Voy a poner en Perfect, creo que tengo un teléfono suficientemente potente como para poder mover este juego en calidad perfecta y lo tengo claro que las voces yo las quiero en japonés, siempre en japonés. Tengo un Samsung S9 Plus, es un teléfono que ya tiene unos años, pero realmente pues es bastante bueno. 6 GB de RAM y el procesador pues no tengo ni idea. Pero creo que para mover este juego iré sobrado. Por ahora no he podido quitar tampoco lo que es el sonido. Espero no tener problemas por el copyright, ¿vale? Vamos a ponerlo en auto para que esto vaya avanzando solo. Vamos a ver si no se nos hace el primer vídeo de este juego demasiado largo. Porque si el juego está chulo, si mola lo suficiente, haré más vídeos de este juego porque será algo que vaya a jugar con asiduidad, así que bueno, pues aprovecharé y haré vídeos de este juego. También, si queréis que suba vídeos de este juego, apoyadlo con muchos likes. Si veo mucho interés, pues subiré más contenido de este juego, y si veo poco o ningún interés, pues a lo mejor no me molesto en grabar y subir tanto vídeo. Vamos a ver, ostras, el gatito está, la verdad, que hermosote, ¿eh? Se ve que no pasa hambre. ¡Oh, oh, que se enfada, que se enfada! A ver, la verdad es que estas animaciones están muy chulas y parece ser que gráficamente el juego promete, por lo menos lo que son estas imágenes estáticas. La verdad es que tiene buena pinta el juego. Vamos a ver, bueno, está en auto. Pero bueno, para no dejar aquí que esté bastante tiempo para leer, algo que también pues la historia no es algo que le vaya a prestar demasiada atención, ¿no? Oh,
la verdad es que como se ve así el juego tiene pintaza, ¿eh? Pero no, parece que sigue siendo intro. Mira ahí los... Esto es muy tipo Toy Story, ¿no? Cuando están solas, sin humanos en la habitación, se desmadran los personajes y cuando aparece un humano, pues se quedan estáticos. La verdad es que estas imágenes tienen muy buena pinta, ¿eh? Es que de verdad que como el juego se ve así... Miraré a ver si este juego está para PC, porque hay varios juegos para móvil que luego te los encuentras en Steam y dices, jolín, está guay, tiene su versión para PC, donde la verdad es que si tienes un PC medianamente bueno, ves unos graficazos increíbles. A ver, estos, tenemos aquí dos personajes y hay un stand vacío, no sé si... A ver, ¿qué hace? No sé si ahí será para un personaje que nos den. A ver, parece que aquí nos van a pegar una buena charla. Yo, sinceramente, quiero que me dejen tocar opciones para quitar la música porque espero no tener esto que es. O sea... vale, mira, hemos rellenado un corazón. No sé para qué va a valer. Pero bueno, le hemos hecho un corazoncito a este personaje. Imagino que estos serán dos personajes que nos den por defecto a todos los jugadores. Tiene pinta por ahora, o a lo mejor son las que nos explican la historia y luego pues, tenemos que ir consiguiendo personajes. Vale, vamos a ver. Podemos ver. Nuestras figuras... Leo, mira el reflejo en el escudo este que tiene. Ostras, pues está muy bien, ¿eh? Tiene buena calidad. Cuidado que... Que la tiramos del stand. Vamos a ser un poco pervers. Lleva pantaloncito. Pero la animación está bastante bien. Podría estar quizá un poquito mejor. Cómo se mueve el pelo y tal. Bueno, no está mal. Ahora que vamos a darle a la otra. A ver, ya le he dado al return. Vale, vamos a ver. Le podemos dar al go. Tenemos aquí. Parece que cositas. Vale, aquí tenemos el. El tema de la música. Vamos a bajar un pelín. Vamos a bajar un poquito el sonido del juego. Vamos a dejar un poquito así la musiquita. Más que nada para que... Ah, mira, podemos poner Perfect, Custom, Anti-Aliasing Off, Resolución, UHD. Vale. Pues aquí tenemos un montón de cosas. A ver, porque yo tengo aquí mi cosita esta para las grabaciones y todo esto. Vale, a ver aquí. Parece que esto es un personaje que podemos... ¿Lo podemos pedir? ¿Que nos lo den? No. Vale. Entonces todo esto... A lo mejor esto es más adelante. Bueno, tenemos 7 días ahí, que no sé qué pasa con esos 7 días. Es lo malo de que no esté en español este juego. Bueno, ya lo pone, ¿no? Cuando lo vas a descargar de la Store, te dice que está solo en inglés, lo cual es una pena porque parece ser que tiene bastante historia y podría estar guay enterarse de qué es lo que dicen. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Vamos avanzando todo esto. Vemos aquí que hacen tonterías. ¿Había sacado una bolsa de la compra? A ver, vale. No sé por qué va corriendo, pero no se mueve del sitio. Podían haber puesto otra animación en vez de correr. Ah, no, es como una bolsa de deporte. Vale, bueno, aquí están ellas en el jardín, que se ve que las han dejado olvidadas. Y están ahí, pues, de charla. Llega aquí otro joder, este personaje, se han pasado un poquito, ¿no? Con el diseño. Bueno, esto... Juego de waifus, no está mal. Oh, vale, aquí nos van a enseñar a jugar. Vale, pues queremos este personaje que lo sacamos aquí.
Y esto lo sacamos aquí. Vale, pues vamos a pegarnos de tortas. Ah, ¿es automático? ¡Oh, mira! ¡Súper golpe! ¡Oh, ha estado bien! Vale, ahora ella parece ser que... Vale, ¿este personaje de dónde ha salido? Vale, no me he enterado de por qué hemos ganado, sinceramente. Solo he visto que me ponía que tocar ahí la pantalla, he tocado. Y este personaje ha salido por arte de magia. ¡Ah, esto es lo que conseguimos! Vale, hemos conseguido un poquito de experiencia, monedas, unos tickets y unos tréboles. Vale. Perfecto. ¡Ah, mira, el pollo! Vale, vamos a ver. Aquí vemos un poquito de este personaje, que no entiendo muy bien, porque no veo estadísticas en sí, en lo que nos muestran. Bueno, esto es lo típico, ¿no? De cualquier juego, que al principio, pues, si hay historia, te sueltan una chapa tremenda. Bueno, reclamamos esto. Vamos por la calle. No, es que no entiendo muy bien qué hacen los personajes yendo por la calle. ¿Esto es simplemente para ver y poco más? Mientras vemos lo que hacen. Vale, esto, reclamo también. Esta caja se va llenando sola de recompensas. No sé. Veo que aquí me van dando cosas sola. Ah, vale, esto nada, esto es para que vayan ellas a su puñetero. ¿Se están cargando un cartón de leche? ¿En serio? Mira, y nos van dando recompensas porque se peguen ellas solas por ahí. Vale, genial. Mira, oye, si nos van dando cosas gratis, no nos vamos a quejar. Mira, el paquete de patatas, cómo mola. Guau, o sea, aparte de waifus, vamos a conseguir personajes así un poco locos. Mira, ha salido otro pollo. ¡Ah, si va cuerda el pollo! No me fastidies. Pensaba que era un pollo estos de goma que lo apretabas y sonaba. Y va a cuerda. Vale, ¿hay en algún momento que me vais a dejar, no sé, tirar algún gacha o algo de esto para ver si saco algún personaje? Y tengo claro que donde pone milk es leche, este personaje, es un cartón de leche. Esto es un pollo. Pero, bueno, luego están las patatas. Y esta cosa con la cabeza cuadrada, no sé exactamente qué es. Un cerdo volador y un conejo mecánico. De verdad, este juego tiene un poco pinta de ser locura, ¿eh? Vale, vamos a ver si nos enteramos, porque es que esto va a suave. Vale, si yo le doy a este personaje, hace su ataque, lo cual me parece normal, comprensible. Vale, ahora esta hace su ataque y esta va a hacer el ataque que hemos visto antes. Vale, o sea que lo único que nosotros podemos hacer es el superataque, todo lo demás va de forma automática, por lo cual, oye, me parece bien, me parece que es un juego que va a ser dinámico, que incluso si somos bastante poderosos no hace falta ni que hagamos el superataque, van a su aire. Y a ver, lo único que realmente, pues como que no juegas tú, ¿no? Porque esto va solo. Pero bueno, si así es cuestión de coleccionar waifus, es más fácil porque tú puedes estar jugando otra cosa, jugando al PC, a la Play, a otro juego en el tablet, lo que sea. Y pues vas dejando este ahí al lado y que vaya jugando prácticamente solo. Está bien, está bien. Oh, mira, más personajes. A ver qué hacen estos. A ver, ¿qué pasa? ¿Que no te fías? No sé, tiene como mala cara, como que no está muy a gusto. Me mola un montón la imagen miniatura de la de verde. Está bonita. Uy, está el waifu, tiene buena pinta también, ¿eh? Parece una conejita. Es una pastilla de jabón la cosa esa, con la cabeza cuadrada. Carán, ah, qué chula, qué bonita, ve, yo quiero este personaje. Oh, está muy bonita, ¿eh? Es una ninja con la espada esa. Vale. Perfecto, no he podido ver cuáles eran las estadísticas o sus habilidades. Pero me gusta un montón el diseño, está chulo. La verdad es que es un juego que gráficamente, bueno, no es nada del otro mundo. Para ser móvil hay muchos juegos que son
gráficamente bastante mejores que este. Action Taiman, creo que se llama uno, que de hecho yo lo juego en PC porque está la versión de Steam. Y bueno, pues tengo un ordenador que no está mal, es una 1050, o sea, una gráfica de 2 GB, tampoco es nada del otro mundo, 16 de RAM y un Pentium, un Core un i5 de 4 cores, que tampoco es nada loco, pero bueno, está bien para jugar un juego de móvil, pues en PC la verdad es que va súper, súper bien, y el juego es súper disfrutable, con mando además. Me encantaría que esto estuviera en Steam. Lo tengo que buscar, ¿eh? Porque como este juego está en PC y gráficamente se puede poner con gráficos dignos de PC, ostras, va a ser esto espectacular, ¿eh? Espectacular. Pues que estos juegos son un vicio por el hecho de gastar vales o monedas y sacar personajes nuevos. El Action Taiman, que tengo un vídeo en mi canal, es así también, es un juego de acción tipo Honkai y es un vicio el hecho de sacar personajes nuevos, y este pues tiene toda la pinta de que va a ser así. Pues no sé cuál puedo coger, pues este, venga, pues tienen buen diseño los personajes en 2D, ya cuando están así en 3D ya pierden un poquito más. Pero así en 2D es que tienen pintaza, ¿eh? Tienen pintaza. Ah, está, qué bonita es también. Bueno, y me sale por aquí una notificación. No sé si esto se grabará en el gameplay. Lo más seguro es que sí. Vale. Es que no sé si en algún momento yo voy a poder salir del modo historia. Porque de normal, cuando estás jugando por primera vez, esta especie de tutorial hay en un momento de que te sacan, te hacen meterte por los menús, echar una partidilla para conseguir personajes, y aquí no veo yo que en ningún momento esto tenga intención de detenerse. Vale, no he tocado nada, he hecho el superataque sola. Vale, sigue yendo a su ritmo, o sea, yo no estoy tocando nada. Ah, está en velocidad por 2. O sea, bueno, si encima ya esto puede ir solo, que yo no tengo ni que tocar los... Vale, ¿ha subido de nivel este personaje? Ah, vale, ya está. Aquí podemos ir al home. Tengo el conejo y el paquete este de té también. No sé, es que lo veo un poco... A ver, tranquila, si es que... No sé, a una no le gusta y la otra se descojona. Vale, vamos a ver, aquí está, esto es lo que yo quería, más o menos. Vamos a ver, ¿qué hacemos? Aquí está, me llega un personaje nuevo. Oh, sí, sí. ¡Ah, qué chula, mira, qué guay, ha salido la ninja! Oh, mira qué imagen más chula. Así mirando todo desde dentro de su caja. Ah, o sea que tienen un poquito de historia cada personaje. Mira, cuando ha llegado y cómo lo veía ella, qué bueno. Qué chulo, oye, qué chulo. La verdad es que está muy bien este juego, ¿eh? Llevaba tiempo que cada vez que me metía en la Store, me salía este juego. Y... siempre me llamaba la atención y digo, jolín, quiero pillarlo tal, pero es que tengo tantos juegos que uso en el móvil que, sinceramente, siempre estaba pensando, es que otro más, si es que no voy a tener tiempo para jugar a tantos. Pero bueno, al final he caído. Va, un poquito aquí de no sé qué es esto, es conseguir este personaje, me lo van a dar, no, esto será comprando, obviamente. Vale, aquí tenemos la tienda, vemos
lo que podemos conseguir. Ah, me gusta esta de las palomitas, ¿eh? Oh, oh, la conejita. 200 monedas. Qué chula la conejita. Oh, oh, oh. Vale, la enfermera no se queda corta, ¿eh? Me gustan estas tres. Pero, esto es todo lo... Vale, y esto es lo que podríamos comprar también con monedas. Tiene toda la pinta. Bueno, vamos a pedir que nos entreguen todo esto. Vamos a ver, aquí tenemos un... Bueno, no sé por qué, no me deja... A ver ahora si le doy al sobre. Vale, sí, pero todo esto ya lo he visto. Esto... Vale, combinar. ¿Combinar con qué? Esto también pone combinar. O sea, esto se supone que lo tenemos que combinar con algo. ¡Oh, qué chula! ¡Qué bonito el pelo! Vale, buah, esto es un cacao. Esto es un cacao tremendo, ¿eh? No entiendo nada de esto. Vale, combinar con esta. Pues es que no entiendo hasta qué punto yo esto lo combino o no lo combino. Aquí no sé por qué me sale, como que tengo algo por leer. Ah, vale. O sea, tengo que... Vale, pero si yo ya había... Vale, es como que la notificación de que lo has cogido. No lo sé, es que no me queda muy claro. Aquí tenemos galería donde podemos ver las figuras que tenemos. Teóricamente tengo 6, o eso es lo que me pone. Vamos a... Buah, es que aquí podemos recolectar un montón de cosas. Esto no, todavía no. Vale, pero es que aquí pone 6 de 67. ¿Cuáles son mis 6? Porque no lo tengo yo muy claro de cuáles son las que tengo. Porque... Vale, esta sí. Esta lo sé porque la recuerdo. La verdad es que se ve muy chula. A ver. No. Ahora no me vas a poner a mí aquí para que lo vea en 3D. Vale, aquí tenemos otra. Tenemos esta, que hemos subido de nivel antes. Tenemos esta. Uah, qué chula esta el pelo, ¿eh? Y pues me imagino que este. Y este también lo tenemos. O sea, todos los que no tienen letras delante, que no pone Not Owen, me imagino que esos los tenemos. Ah, no, vale, este no lo tenemos porque lo pone. Vale, este sí que lo tenemos también. No sé, es un poco extraño, ¿no? Un poco inquietante ese personaje. Vale, aquí tenemos el modo historia. Tenemos colecciones, badges, que no sé qué significa eso. Y aquí tenemos varias cosas. Vale, que no sé qué significa esto. ¿Veis? Esto es lo malo. De no saber inglés, aprender inglés. Hay que aprender inglés. Vale, ¿esto qué es? Cancelar, porque es que no sé qué significa esto. No lo sé. Vale, ¿esto me lo dan? ¿Esto me lo dan? No, esto no me lo dan. Vale, perfecto. Tú dime lo que quieras, que yo haré lo que me dé la gana. Me gusta este personaje también, ¿eh? Ahí con un mando de consola. Vamos a ver. New especial. Ah, lo de Special Edition es esto. Sí. Vale, esto de 7 días. Vale, o sea, nada, esto, nada. Vale, perfecto. ¿Y aquí qué me dice esto? Wish no hace nada. Wish, oh.
Ah, vale, que era que yo puedo seleccionar algo de esto para quedármelo. Vale, pues si podía hacer algo de eso. Vale, aquí tenemos los personajes que tenemos. Vale, y teóricamente, bueno, está de nivel 5. Bueno, no sé por qué algunas son morados, otros son... Esta es amarilla. Esta podemos hacer algo, la podemos subir de nivel, sí. Vale, no sé en qué se basa esto para subir de nivel, no sé qué es lo que me pide, lo que me quita. Ah, monedas y suerte. Vale, vamos a subirlo hasta el nivel 10. Vale, vamos a subir a esta, digamos que a la protagonista. La voy a subir al nivel 10. Y voy a subir al nivel 10, pues... Un personaje de cada... De cada habilidad. Vale, aquí tenemos... Uno de cada, solo por el hecho de que, bueno, pues... Tenemos aquí... Es que ya está, porque... Todos los demás son de lo mismo, pero repetido. No sé si esto es el grupito que tengo. No sé cómo podría cambiarlo. No tengo ni idea. Pero bueno, para hacer un primer contacto, porque no quiero que el vídeo se haga más largo. Llevamos 26 minutos para ver muy poquito, pero es que había bastante conversación. Tiene buena pinta el juego. Tiene buena pinta esto de conseguir personajes que tendré que mirar a ver exactamente cómo y dónde se consiguen. Porque bueno, aquí vemos que tenemos opciones que todavía están bloqueadas. Así que no tengo muy claro cómo conseguir personajes. Porque aquí ya veis que lo único que podemos hacer es comprar estas cosas. Pero no tenemos estas monedas para conseguir estos personajes que, bueno, pues aquí hay algunos que son especiales. Vamos a ver este conejito que me ha encantado, el conejito. Tiene buena pinta. La enfermera también. Mostrar la enfermera. Y la de las palomitas también me ha gustado. Pues esta está chula. Y no sé cómo... Podremos conseguir personajes. Para cogerlos. Es que no, porque aquí te vas a galería y no pone en ningún sitio pues, el típico gacha este que tú le das y ves la maquinita y te pones a comprar personajes a lo loco. Digo yo que en algún sitio tiene que estar, porque este personaje necesitamos. Varias cosas para conseguirlo. Para empezar, podemos pillarlo por 1554 diamantes. Que no los tenemos, por eso nos manda aquí a que cojamos pues unos cuantos. Pero es que no. Que no sé ni qué es esto. Vamos a mover esto porque estamos otra vez con lo mismo. No sé, pues ya digo que no tengo ni idea de cómo conseguir estos personajes, pero bueno, habrá que investigar. De todas maneras, lo dicho, si os gusta este juego, que ahora pues hemos visto así muy poco, muy básico, al principio pues siempre suele ser un poquito meh, pero tiene buena pinta, si os ha gustado, apoyar el vídeo con un like, dejadme en comentarios si queréis vídeos de este juego. Y yo pues seguiré jugando y pues los iré subiendo sin ningún problema. Hasta aquí el vídeo de hoy. Yo me despido y como siempre digo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!